Welcome everybody, and thank you for coming to this new international conference on construction research, Eduardo Torroja. This time, this year, dedicated to architecture, engineering, and concrete. Where do we come from? Where are we going? Bienvenidos todos y gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias porque a vuestra participación, ¿no? Porque nos permite seguir tras las huellas de la escuela de Eduardo Torroja. Podemos seguir convirtiendo este lugar en seno de debate y difusión de nuestra historia, nuestras investigaciones y avances. Y juntos, seguramente, poder marcar un buen futuro para la necesaria innovación que debe transcurrir. Como sabéis todos, la Fundación Eduardo Torroja, de la que soy directora, ha organizado este congreso con mucho trabajo, tratando de crearos un ambiente agradable, donde se encuentran los amigos, no solo se trata de algo técnico, y donde se hacen nuevos amigos, ¿no? Son las relaciones personales, al final, lo que mueven todos los organismos. Ha sido con la colaboración, como también sabéis, que está en toda la documentación, con este instituto, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Direcciones Generales de Arquitectura y Carreteras del Ministerio de Fomento, con la Universidad Politécnica de Madrid, sus escuelas de arquitectura e ingeniería, así como con H, con FIB, con la IAS, con SICA España, que siempre está apoyando no solo a la profesión y la innovación, sino también a nuestros alumnos de arquitectura y de ingeniería, ¿no? Y también los grupos de investigación AIPA y RAM, la unidad asociada que tenemos entre la Universidad Politécnica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien. No, es que dejarse a alguien siempre queda fatal, ¿no? Y además estamos sumamente agradecidos a todos, ¿no? Y repito, no solo instituciones, sino personas, ¿no? Bien, pues aquí vais a hablar, vamos a hablar todos y debatir en un sitio donde yo siempre digo que entro de puntillas, ¿no? Entro de puntillas, bueno, incluso hoy que llevo tacones, ¿no? Por respeto. Por respeto a nuestra historia, a nuestros mayores. Aquí, durante las décadas de la modernidad, han hablado Richard Neutra, ha hablado Steinman, ha hablado Nervi, ha hablado Isler, ha hablado Hosdorff, tantas y tantas personas importantes que forman parte de esa línea dorada de nuestra historia, ¿no? Y bien, sin más, voy a dejar paso a todas las personalidades que agradecemos enormemente el cruzar Madrid para estar aquí sentados y apoyar este congreso. En primer lugar, cedo la palabra a Ángel Castillo, director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, buenos días, estimado vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Víctor Velasco. Estimados directores generales de Arquitectura, Javier Martín, y de Carreteras, Francisco Javier Herrero. Estimado presidente de la Confederación Española de la Construcción y patrono de la Fundación Eduardo Torroja, Juan Lazcano. Estimado gerente de la Universidad Politécnica de Madrid, José Frutos. Estimado presidente del FIB, Hugo Corres. Y querida Pepa Casinello, directora de la Fundación Eduardo Torroja. Dear colleagues, welcome to Eduardo Torroja Institute. Welcome to CSIC. It is for us a pleasure to host this event. Continuing in Spanish. Bienvenidos todos. Si pensáramos qué evento recogería lo que es el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC, ha sido, es y será, nos viene a la mente precisamente la esencia de este Congreso Internacional de la Investigación en la Construcción, en la Arquitectura, Ingeniería y Hormigón. Por lo que quería agradecer a la Fundación Eduardo Torroja el impulso y el enorme trabajo que ha hecho posible que celebremos hoy este congreso y que se haga en colaboración con el Instituto.
La construcción tiene un gran impacto en la calidad de vida de las personas y un enorme potencial en la contribución a la solución de problemas globales. Debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, hemos pasado por una época en la que las noticias que aparecían en los medios de comunicación sobre la construcción resultaban abrumadoramente negativas. No cabe duda de que en el desprestigio social que ello genera resulta decisivo el hecho de que, en gran medida, las contribuciones del sector a la solución de muchos de los problemas globales que afectan a nuestra sociedad, incluyendo la mejora de las condiciones de vida de las personas, pasan desapercibidas, o no se remarcan o no resaltan como deberían. Y eso no solamente para el público en general, sino también para las administraciones, gestores de programas de innovación y otros agentes que intervienen en la toma de decisiones sobre la priorización de inversiones y desarrollos futuros. Precisamente, debe ser la innovación la palanca de transmisión entre los avances de la investigación básica y su aplicación tecnológica. Es fundamental que el gran avance en la industrialización que vivimos en la actualidad en el sector de la construcción no sea un tsunami que se lleve por delante todo el desarrollo científico-tecnológico riguroso e indispensable que precisa en algunos casos de un tiempo de aceptación y de implementación. Ser capaces de evaluar la innovación de manera correcta nos ayudará a poder usar nuevos productos o productos con usos nuevos, garantizando el cumplimiento de las exigencias o prestaciones requeridas. Todo ello nosotros lo hemos aprendido día a día, en un proceso de evolución constante desde que en 1934 un grupo de arquitectos e ingenieros fundaron como entidad privada el Instituto Técnico de la Construcción y la Edificación. El personal del que luego sería el Instituto Eduardo Torroja ha mantenido a lo largo de los años su compromiso de investigación, así como de colaboración y promoción de la innovación en el campo de la construcción. También hemos mantenido una relación continuada con las organizaciones empresariales y sectoriales, así como con los sucesivos ministerios relacionados con las obras públicas, la vivienda y la industria y el medio ambiente. El espíritu fundacional respondía en aquella época de los años 30 a las necesidades de investigación en nuevos tipos de construcción basados en especial en lo que entonces era un nuevo material, el hormigón armado y pretensado. Se infundió como principio básico de funcionamiento el trabajo en equipo multidisciplinar, que se plasmó en el lema Técnica Plures Opera Única. Este enfoque hizo que convergieran en el Instituto diferentes disciplinas científicas y técnicas que continúan conviviendo hoy en día. Durante estos ya 84 años de historia, siempre se ha mantenido y se sigue manteniendo vivo ese espíritu de colaboración, incluso más si cabe, después de los acontecimientos de los últimos años que afectan de manera especial a nuestro sector. Esta convergencia se ha ido contagiando con los años a muchas otras instituciones, siendo hoy en día fundamental la multidisciplinaridad para enriquecer e impulsar al sector hacia el horizonte de prosperidad que pretendemos alcanzar. Los esfuerzos realizados desde universidades, centro de investigación, centros tecnológicos, administraciones, hacen posible que las investigaciones científicas y tecnológicas desarrolladas se transfieran al sector con una rapidez mucho mayor que en otras áreas del conocimiento, manteniéndonos hoy en día en una continua evolución hacia una constante mejora. Todo ello está siendo posible gracias a la apertura del sector, que en pocos años ha pasado de ser tradicional a incorporar desarrollos tecnológicos con alto valor añadido. Nuestro país es pionero a nivel mundial en este desarrollo, siendo nuestras empresas líderes gracias a su alta competitividad, proporcionada por el valor adicional que la innovación les proporciona. Jornadas como las que celebramos hoy son muy necesarias, ya que demuestran de manera destacada cómo el sector de la construcción tiene un enorme potencial para la solución de problemas globales. Los nuevos enfoques y técnicas constructivas presentan dificultades de implantación en el mercado, bien por la desconfianza o por desconocimiento. Por ello, es fundamental poder dar garantías al mercado de la idoneidad y seguridad de ciertos materiales y sistemas. En el Instituto lo vemos necesario y así lo intentamos, dando respuesta a dichos fines con la investigación como base de los cambios y avances que permiten adaptarse a los nuevos modelos de habitar y construir. El IETCC es un instrumento de innovación. Esto nos lleva irremediablemente a que los campos actuales de nuestro Instituto se alineen milimétricamente al enfoque actual del sector hacia los retos de la sociedad, siendo la sostenibilidad, en amplio sentido de la palabra, la seguridad y la salud tres pilares fundamentales dentro de lo que enmarcar todo nuestro trabajo. Por ello, estoy convencido que el sector de la construcción debe aprovechar el avance de la ciencia y la tecnología para diseñar materiales y sistemas con menor impacto ambiental,
con un desarrollo y valor añadido a los productos y con una tecnificación y profesionalización de las distintas aplicaciones y gremios. Se debe tender hacia una construcción más industrializada, lo que supone mejora de calidad y reducción de plazos y costes. En construcción, progreso debe ser sinónimo de calidad. Y creo que a lo largo de estos tres días, tanto en las ponencias plenarias como en las sesiones técnicas, se van a poner de manifiesto todo ello, no tengo ninguna duda. No quería extenderme mucho más, pero no podía finalizar sin dejar de darles las gracias tanto a las autoridades que me acompañan en la mesa como a las que están presentes y a todos ustedes, el que se hayan acercado a este evento. Solo quería pedirles un favor, por último, que disfruten de estos días, no solo de lo técnico a través de las charlas, sino también del entorno en el que están. Este instituto es reflejo de lo que se busca en la interrelación de las tres temáticas de este congreso: arquitectura, ingeniería y hormigón, que bien lo expresaba Eduardo Torroja en una frase suya, y con esto sí termino. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión, que diríamos su prestación. Gracias. Tiene la palabra Hugo Corres, presidente de la FIP. Ah, no tiene micrófono. ¿Te pones aquí? Yes. Venga, pues ponte aquí. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of FIB, the International Federation of Concrete, I would like to welcome all of you to Madrid, to this building, this institution, the Rojas Institute, and to this conference. FIB is an association founded immediately after the Second World War for the most prominent engineers, experts in concrete at that time, to share, promote, and disseminate knowledge in the field of concrete. Torroja was one of the founders of FIB. FIB is a non-profit association based on voluntary work, which was able and is still able to join the greatest experts in concrete to stimulate the research to produce the highest technical level documents and to disseminate the produced knowledge. FIB is a bridge between research and practice, and it has the ambition to be, why not, a bridge between architects and engineers. I wish you all the best during these days. Enjoy the conference, enjoy Madrid, and enjoy this fantastic building. And finally, I would like to thank PEPA for being the leader of this organization. Thank you so much, PEPA. Tiene la palabra el gerente de la Universidad Politécnica de Madrid, José Frutos. Gracias.
poquito. Sí, quiero Tiene la palabra Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción y miembro de la Fundación Eduardo Torroja. Muchas gracias. Querido vicepresidente de Organizaciones y Relaciones Institucionales del CSIC, queridos directores generales del Ministerio de Fomento, gerente de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la FIP, director del Instituto, directora de la Fundación Eduardo Torroja y presidenta de la conferencia que sobre arquitectura, ingeniería e innovación de la construcción nos ocupa hoy y nos va a ocupar en los dos próximos días, pues bienvenidos y buenos días. Me dirijo a ustedes, si no, no estaría aquí, en nombre y representación de don José Antonio Torroja, presidente de la Fundación Eduardo Torroja, de la cual la Confederación Nacional de la Construcción, que me honro en presidir, como ha dicho Pepa, es patrón. Este Congreso Internacional que organiza la Fundación se celebra con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el patrocinio de ACHE, FIP, IAS y la Universidad Politécnica de Madrid, a los que agradecemos su apoyo institucional, personal y material. De acuerdo con el objeto social y los fines de las organizaciones, instituciones, autoridades y personalidades participantes, se pretende que el Congreso sirva de apoyo a la difusión de las investigaciones, pasado, presente y futuro, de la arquitectura y la ingeniería construidas con hormigón y el hormigón como material. Siguiendo los pasos de Eduardo Torroja, deseamos un Congreso de reflexión y debate, en el que se hable de la filosofía y la práctica de la arquitectura y la ingeniería como partes del mismo motor que produce la innovación que demanda la sociedad para alcanzar el progreso. La intención es establecer un diálogo entre investigadores, profesionales, constructores, industrias y universidad, compartiendo experiencias que refuercen y construyan nuevos lazos de unión entre los diversos actores involucrados en el desarrollo requerido por una sociedad caracterizada por los continuos cambios, cambios que ya están aquí, y a estos efectos permítanme una última reflexión. El sector de la construcción va a desempeñar un papel clave en el proceso de transición a la economía circular, sobre todo por lo que afecta a las repercusiones medioambientales de sus materiales y procesos y a la gestión de sus residuos, pero también por lo que se refiere al comportamiento medioambiental del producto construido, fundamentalmente los edificios. Debemos observar la incidencia y las consecuencias del cambio climático, realidad que nos debe llevar a pensar en la adaptación y resiliencia de las infraestructuras y edificios para prevenir situaciones no deseadas y minimizar los efectos adversos. Todo esto también requiere investigación. Se necesitarán, sin duda, nuevas tecnologías, procesos, servicios y modelos empresariales. Para ello, es clave el apoyo a la investigación y la innovación.
También se requerirá una mano de obra cualificada con nuevas capacidades, y de ello también nos tendremos que ocupar. Así que, como pueden comprobar, tenemos temas para debatir. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Francisco Javier Herrero, director general de Carreteras del Ministerio de Fomento. De algunos problemas que ha habido, como el que hubo en el puente de Morandi, pero históricamente nosotros ya venimos haciendo actuaciones bastante importantes y ahora las estamos de alguna manera intensificando, ¿no? En este ámbito tenemos tres niveles de actuación. El primer nivel, que son las inspecciones básicas, que lo hacemos a través de los contratos de conservación integral que, como todos ustedes saben, tenemos distribuidos por todo el territorio nacional. Un orden de magnitud: el año 2017 hicimos 43.055 inspecciones de este nivel. En un nivel superior, en un segundo nivel, tenemos las inspecciones principales, en las cuales, mediante una periodicidad máxima de 5 años, personal especializado en estructuras analizan detenidamente las diferentes puentes y viaductos, y hemos elaborado un índice que llamamos índice de deterioro, mediante un algoritmo. Los ingenieros siempre tenemos que inventarnos algo, bueno, y de alguna manera nos sirve para identificar aquellas actuaciones que son más prioritarias. Con este índice, durante el último periodo, hemos, por ejemplo, detectado que existían 66 estructuras con una posible patologías que podían ser potencialmente graves. ¿Qué hemos hecho? Pues para corregir esta situación, pues hemos declarado 9 emergencias, hemos realizado 17 inspecciones especiales y se han programado otras 6 nuevas, ¿no? Y además se han redactado 10 proyectos de reforma estructural.
Es el segundo nivel. Y luego tenemos un tercer nivel, que ya cuando identificamos una patología que pudiera tener mayor riesgo o que consideramos que es necesaria una mayor actuación, lo que llamamos inspecciones especiales. Para estas no existen una periodicidad fija, sino que está en función de las necesidades. Son gestionadas, tanto estas como las anteriores, por los servicios centrales del Ministerio, a través de unos sistema que llamamos itinerarios de red, que vamos recorriendo por toda la red. Se han realizado en este ámbito 580 inspecciones especiales del año 2001 y en los dos últimos años, por ejemplo, se han realizado 153 estructuras. Bueno, pues todo esto, a pesar de que parezca que es que lo es, un gran esfuerzo, realmente en grado de economizar y hacerlo lo más económico para el Estado posible, nos venimos gastando el orden de 5 millones de euros al año en estos sistemas de control de las estructuras. Creemos que está bastante optimizado lo que hacemos con lo que realmente invertimos en ello. No obstante, estamos bastante inquietos, preocupados e interesados en mejorar este nivel de actuación. En este momento estamos gestionando un contrato que lo vamos a sacar espero que antes de final de año, en los cuales de forma integral, más que itinerarios, vamos a hacer zonas geográficas, vamos a identificar 4 zonas geográficas en el territorio nacional y vamos a integrar las inspecciones especiales y las específicas, ambas dos en este ámbito de contratos. Y además tenemos ya implementado un sistema de monitorización de las estructuras más significativas de nuestra red, pero tenemos vocación clara de aumentar esta monitorización en tiempo real prácticamente en todas aquellas que tengan especial singularidad. Estamos preocupados, estamos inquietos también, lógicamente, por las estructuras, especialmente los puentes atirantados. Después de las experiencias que hemos tenido, sabéis que en un puente en Alcoy tuvimos hace 3 años que cambiar los cables. En Rande hemos estado monitorizando y analizando todo el sistema de cables cuando hemos puesto el tercer carril adicional, y ahora estamos actuando en el puente del Centenario en Sevilla, también al objeto de valorar la situación de ello y, en su caso, tener que cambiar los cables, y lo viéramos si esto fuera así, ¿no? Bueno, creemos que tenemos mucho interés en aumentar el nivel de calidad en nuestra conservación, porque ya la conservación no es un concepto de mantener lo que tenemos, sino que la conservación vaya ligada a un aumento de la seguridad y la funcionalidad. No es tanto mantener, sino incrementar el valor en cuanto a estos factores importantes que son seguridad y funcionalidad. Un poquito de lloro. Todo esto lo hacemos con un presupuesto bastante pequeño, el 50% del que teníamos hace unos años, y es un poco milagroso. Pero vamos, los milagros intentamos hacerlos todos los días. Que tengáis la seguridad de que por parte del Ministerio de Fomento tiene todos los medios disponibles, con el presupuesto que tenemos, lógicamente, para que la calidad y la seguridad de nuestras infraestructuras tengan el nivel que nos merecemos y que se merecen todos los usuarios. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Javier Martín, director general de Arquitectura del Ministerio de Fomento. Muchas gracias, Pepa. Gracias al Instituto y a la Fundación por invitarme y por invitar al Ministerio a este Congreso. La verdad es que yo cada vez que vengo al Instituto me encuentro un poquito acomplejado, porque tengo esa sensación de ser un generalista delante de tantos especialistas, ¿no? Y por lo tanto, pues pido disculpas, porque seguramente mis reflexiones son poco profundas, a lo mejor, ¿no? Pero yo enlazaría o quería comentar brevemente dos o tres cosas, enlazando con algunos de los que ya se han dicho aquí, ¿no? Hablaba Ángel del potencial que tiene el sector, en lo que coincido, y de las dificultades de implantación que tienen muchas veces determinadas innovaciones en materiales, tanto como en sistemas, para entrar en una industria como esta, ¿no? Reflexionaba antes que probablemente la industria de la construcción probablemente es una de las industrias que menos ha evolucionado de manera relativa
comparado con el resto de industrias en los últimos, a lo mejor, 100 años, ¿no? 150 años. Es decir, probablemente a lo largo de la historia de la humanidad la construcción ha sido seguramente la industria más avanzada, o sea, seguramente ha sido como la tecnología más puntera en casi todas las épocas históricas, y sin embargo nos hemos encontrado en un momento en el que nos vemos rezagados respecto a cómo han evolucionado otras industrias y respecto a muchas veces la concepción de otros sectores, ¿no? De la concepción, la forma de trabajar en otros sectores. Y permitidme que sea un poco poco complaciente y un poco crítico para empezar, ¿no? Por tanto, yo creo que hay recorrido para la investigación y hay recorrido sobre todo para la investigación aplicada, ¿no? Y para que la investigación no se quede solamente en el instituto y no se quede solamente en los institutos tecnológicos, sino que realmente pase a la práctica y pase a la práctica habitual de los ingenieros y de los arquitectos. Yo creo que, sin embargo, en estos últimos años, o en estos últimos ya casi 10 años, ¿no? A lo mejor, yo creo que estamos en una situación de dar un paso atrás para coger carrerilla, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que conceptos que probablemente habíamos olvidado en gran parte del sector, y digo olvidado porque son conceptos que no son innovadores en sí mismos, sino que sencillamente se habían quedado en un segundo plano o en un plano menos obvio de la forma de trabajar de ingenieros y arquitectos, ¿no? Conceptos como la sostenibilidad, conceptos como el ciclo de vida o la energía embebida, que ahora tratamos de sistematizar o que tratamos de poner en negro sobre blanco, pero que en realidad son conceptos que de manera tradicional se han utilizado en la forma de construir durante toda la historia, ¿no? y que estaban en el input de la forma de trabajar, ¿no? en la construcción. Yo creo que ahora el retomar esos conceptos y sistematizarlos y además tratar de ponerlos en la vanguardia del sector y en la bandera de los diferentes agentes del sector, creo que es una oportunidad la que tenemos, ¿no? ahora mismo. Probablemente en pocos momentos de los últimos decenios, ¿no? encontramos, yo creo, un sector tan alineado en los que todos los agentes, desde los técnicos, los constructores, los fabricantes, los promotores también en su caso, ¿no? tanto públicos como privados, estamos hablando de lo mismo. Estamos poniendo encima de la mesa la necesidad de orientar el sector con unos criterios similares, ¿no? Decía la sostenibilidad, en términos muy genéricos, y donde creo que hay un escenario inevitable que ya mencionabais, ¿no? de la economía circular y de tratar de que la sostenibilidad se enfoque también bien, adecuadamente, el ciclo de vida, etcétera. Yo creo que también todos estamos de acuerdo en que tenemos un recorrido por hacer en el ámbito de la industrialización, como ya comentabais algunos. Yo creo que es un reto en el que hay que apostar y que probablemente es inevitable, ¿no? Porque, en definitiva, la tecnología existe y yo creo que tenemos todavía que adaptarnos todos los técnicos y todos los que participamos en el proceso constructivo en que la industrialización es un hecho y es una necesidad, ¿no? Y por supuesto la digitalización. Yo creo que la digitalización en el fondo evidentemente es una herramienta, pero responde también a una forma de trabajar ahora mismo. Yo creo que en la línea de lo que decía, de lo que ha avanzado las tecnologías en los diferentes sectores en estos últimos años, ya no podemos concebir cualquier investigación, pero tampoco cualquier proceso práctico sin entenderlo como un proceso colaborativo. La situación ahora mismo de todas las industrias nos lleva a plantearnos que tenemos que establecer ese proceso de manera colaborativa desde el inicio, ¿no? El BIM, evidentemente, es algo que responde a esto, ¿no? Pero no nos servirá de nada el BIM si no cambiamos nuestra forma de trabajar y si no realmente empezamos desde el primer día del planteamiento de un proyecto a que todos los agentes vayan alineados y vayan trabajando a la vez, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que sería una pena es que arquitectos e ingenieros no aprovecháramos este momento, ¿no? Yo creo que estamos en una situación, como digo, de oportunidad. Creo que esta la propia fundación me parece que es un ejemplo de esa alineación de objetivos y el instituto y su relación con todos los agentes y su aplicación tan directa a los procesos reales
yo creo que son un ejemplo de por dónde tenemos que tirar, ¿no? Al Ministerio, como mínimo, le toca no quedarse atrás, evidentemente, ¿no? Tenemos una clara vocación de al menos ser un elemento alineador de agentes y ser, si no al menos los líderes, sí por lo menos ser aquellos que establezcamos unas pautas de trabajo y unas normativas al final, ¿no?, que colaboren en todo este proceso y que colaboren en todo este escenario. Tenemos que iniciar ya una nueva, digamos, versión 2.0 del Código Técnico de Edificación. Ya yo creo que tiene la suficiente madurez como para poder empezar a incorporar conceptos que, como los que estamos hablando, probablemente están con insuficiente ambición introducidos, y probablemente eso nos va a llevar a un proceso bastante transversal. Es decir, hasta ahora, por una razón obvia, ¿no?, lo hemos ido atacando de una manera más parcial, con modificación de documentos, pero yo creo que nos toca hacer hueco en nuestro apretado día a día para sentarnos con todos vosotros y con todos los técnicos, agentes, instituciones y todos los que protagonizáis el sector, para ver hacia dónde tenemos que evolucionar también en la normativa, ¿no?, y sin olvidar ninguno de estos conceptos de los que estábamos hablando. Nada más, desearos mucho éxito en estos días. Espero que sea muy provechoso, y invitaros a que nos trasladéis al Ministerio pues todas vuestras inquietudes, pues todas vuestras reflexiones, porque la misión de la normativa es finalmente quedarse obsoleta para cuando va por donde va el sector, ¿no?, pero desde luego no poner ninguna traba, ¿no? Así que estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Tiene la palabra Víctor Velasco, vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchas gracias. Directores generales del Ministerio de Fomento, presidente de la Confederación Española de la Construcción, gerente de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente del FIP, director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, directora de la Fundación Eduardo Torroja, en nombre de la presidenta del CSID, I would like to welcome all of you to this International Conference on Construction Research, Eduardo Torroja, on Architecture, Engineering and Concrete, and also to decide to all of the presence and participants and the International Conference and Interesting Forum of Discussion. Para mí, en este caso, aparte de añadir compañeros, amigos y en el caso de mi posición temporal en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, debo decir que aquí tengo una relación particular con el instituto del que formé parte hace unos años y en el que sigo manteniendo relaciones con los investigadores, con el personal, y de lo cual me siento halagado y agradecido. Yo quisiera desear un excelente congreso en este caso y además pensar también en algunas de las cosas de proyección hacia la sociedad, porque esa es una de las cuestiones que, independientemente de nuestra calidad técnica, que es muy alta en este instituto, es importante que lo que hacemos se visualice bien y se explique bien, porque a veces parece que los científicos estamos en un lado, incluso los ingenieros, que es más, pero que hay solo una parte de investigación que es un poco como que se queda dentro de nosotros. Esa parte es importante y aquí también en el instituto se hace bien, pero que también pensemos que muchas de las veces, y nos pasa en cualquier ámbito de investigación, como que la cosa se queda más... pensamos en construcción de cara al público en general, es más, bueno, edificios, infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puertos, pero que también hay otros tipos de infraestructuras que dentro de la investigación científica son instalaciones, infraestructuras muy singulares y que son muy importantes y requieren mucho diseño, mucho cuidado y mucho... Por ejemplo, todos los grandes aceleradores requieren unos esfuerzos de construcción importantísimos. Dentro de poco, si algún día se llega a determinar la base de lo que sería la fusión, eso será un desarrollo y un desafío de ingeniería extraordinariamente importante, pero que ya se ha demostrado en otros sitios, por ejemplo, cómo las infraestructuras que han dado origen en su momento, gracias a luego también a las tecnologías y a los estudios de infraestructura, de Ligo y Virgo, los que han hecho
posible la detección de algo tan difícil y tan elusivo como eran las ondas gravitacionales, que independientemente del premio Nobel a los que lo diseñaron, también hay que pensar que sin la extraordinaria calidad y gestión de esas infraestructuras como las del CERN no se hubieran podido realizar esos descubrimientos. O sea, hay un rango que nos afecta a todos muy directamente, que es la construcción, nuestras infraestructuras, nuestras casas, que tengamos, que sean resistentes, que sean cómodas, que sean confortables, que sean sostenibles, que la generación de residuos esté bien considerada, todo ese tipo, y además el desarrollo, parte de los grandes retos en muchos de los planos científicos también van a depender de la construcción, de una construcción muy, muy sofisticada, de planes muy ambiciosos y que deben ser bien estructurados y a su vez explicados a la sociedad para que vean que no es una diversión, que eso de decir que nos haya salido la onda, un bic por ahí, no tiene importancia. Sí tiene mucha importancia porque además esas infraestructuras pueden ser transferidas a otros puntos debido a su resistencia, debido a demás. Y ese tipo de cosas no lo dudo que se va a seguir haciendo muy bien y por tanto solo deseo que esta conferencia sea muy divulgativa, muy formativa y a su vez que permita avanzar en los diferentes procesos hacia el futuro. Muchísimas gracias y estoy seguro de ello. Bueno, gracias a todos otra vez, gracias también a todas las personalidades y premios nacionales y director de mi escuela que estáis aquí escuchando. Ahora vamos a tomar un café.